Bueno, gente, ¿cómo estáis? Estamos en Tomb Raider, estamos en la parte 4. Esta parte es la que se laguea, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver, vamos allá. Se laguea mucho, tío. Se laguea mucho, no sé por qué. Pero bueno, igual la corto porque si se ve así mejor, no es que no se vea, ¿no? Así que nada. Vale, tío, a ver si se deja de laguear por algún motivo. No sé. Sería ideal. Lo hiciera. ¿Por qué se mueve? Ay. Yo desde delante no sé por qué se laguea, A ver, tío, es que... Mira, tío. No lo entiendo, pero ok. Puedo hacerlo. Tú puedes, Lara. Joder, macho. Está súper mal, tío. A ver. ¿Irá mejor ahora? Lo veremos ahora. Qué va, tío. Fíjate cómo se laguea. Pero, tío, esto no es normal. Pero ni normal, pero nada. Bueno, pues nada, oye. No quiero el juego. Madre mía, qué locura. Pues vale, tío. Ay. A ver. A ver. ¡No, voy! Gracias a Dios que estás vivo. Dios no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te haya dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado. ¿Momento? Vale. Nada, tío, a ver si funciona esto. Mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Pero necesitas vendas, morfina, antisépticos. Estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Madre mía, tío. Vale. Llamado auxilio. Pues no sé, gente, pero esto está un poco regular. No sé por qué se me laguea tanto. No tiene ningún sentido. Pero cero. Pero mira esto, tío. Baja a 15 FPS, incluso 9. Es ridículo. Pero bueno, yo no entiendo. A ver si puedo mejorar esto. Vale, si puedo grabar un pum, que sea, que sé, tío. Yo no sé por qué se laguea tanto. Vale, a veces te da tirones, tío. A ver, ¿cuándo hay que ir? Arriba, ok. Nada, a ver si puedo grabar aunque sea un poco para acabar el episodio, pero poco más, O sea, esto no da más. Eso no tiene sentido, es que no tiene sentido, No, tiene sentido. Insisto.
aquí no puedo hacer nada. O sea, sube a 60, baja a 7. Es absurdo. Ay. Lo he dicho, tío. Si para esto, ¿qué pasa? Vale. ¿Dónde es? Hay que hacer malabarismos o algo así para subir. Oh. Estas ruinas son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Puede ser. Pinchos. Joder, va, pinchos. Vale, pillamos esto. Vale, arriba. ¿Y ahora? ¿Pero dónde hay que ir? Uf. Mala pinta, ¿eh? Hay que ir hacia allá. Vale. ¿Y por qué ahora va bien, tío? Antes no. Yo no he hecho nada para hacer... Yo no he hecho nada para mejorarlo, o sea... No tiene sentido. Por aquí seguro. No, no seguro. No es nada seguro, pero yo voy. ¡Buf! ¡Buf! ¿Pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Y ahora? ¿Por arriba? Corre, 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 caballito. Yep. Buah, chaval. No, hostias, me caigo, chaval. La manada está ahí. No, lobos de mierda. Lobos de mierda. Tienes unos cojones casi de grandes, tío. Si es que no, tío, si es que no. Solo quiero la mochila. Nada más. Bueno, aquí está. La tengo. A pillarse ya, chaval. Ahora tengo que llevarse el arroz. Hay que irse ya, tío. ¿Por dónde era? Vale. ¡Dios! ¡Fuera, bicho! ¡No, estoy muerto! ¡No! Lobos, tío. Más eficaz que el puto hombre. A ver, lobo de mierda. Vamos. Qué complicado, tío. Pulsa F. Pulsa F. ¡Ah! Ha faltado poco. Joder, se falta poco. Tío, ¿alguien me explica por qué va bien y antes no? Porque ahora va a 60 constantes, antes iba a 7, 14, 21. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Pero cero sentido. Yo flipo a veces, tío. Pero bueno. Vale, por allá. ¿Llegaré? No. Y muero. ¡Ja! Ah, no. Es fuerte. Hay pollos, pollos. Vale. Oh,
vamos a venderte. Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Vamos, que la vaya. Estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Bien, pues tenemos un piolet, no arma. ¿Cuál es mejor que pruebes primero el piolet en esa pared de piedra? ¿En qué parte? Ah, vale. Ok. A ver, ¿saltamos? Mantenemos. Si suelto el LED, si suelto la, ¿qué pasa? Si lo mantengo otra vez, ¿qué pasa? Nada. Vale. No, hostia, saltado sin querer. Vale. Bien. ¿Dónde hay que ir? Vale, arriba. No, es sencillo, ¿eh? A ver, un momento. Vale. Subimos. Salto lateral. Vale. Yep. Para ver fijar piedras en la parte superior, pulsa E. Vale. Uf. Un momento, ¿qué ve eso? Saltamos, llega la E. Ah, vale, vale. Vale, para engancharse hay que pulsar la E. O sea, solo una vez. Saltamos, E. Vale, vale, si no me quedo. Vale. Bien, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¿Qué más secreto? Aquí. Oh, esto mola, esto mola. Esto está guay, tío. No, no. Hostia, me quedo, chaval. Vale. Vamos a saltar un poco. Pero tío, deja de caerte. Deja de caerte por dos lados. Yep. Bien. ¿Cuánta gente? ¡Estate alerta! ¡Vamos dentro! Venga, iros, iros. Iros. Llevan una buena espalda, una especie de mochila. Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger restos. Vale. ¿Para qué crees que me
qué? ¿La torre de radio? Sí. Todavía funciona, ¿no? Seguramente. Hay gente allá arriba que la vigila día y noche. Uf. El padre Matías no quiere que nadie se acerque. Matías. ¿Qué tiene contacto con el exterior? ¿Por qué crees que ningún superviviente llegue tan lejos? ¿Qué quieres decir? Matías sabe exactamente cuándo se aproxima un barco. Siempre tenemos tiempo para prepararnos. Ya. Yeah. Matías, tío. Usa la torre para traer a los barcos. Exacto. ¿Pero por qué? Creo que la está buscando. La llave. ¿La llave? ¿En serio crees en esas cosas? No lo sé. Es mejor que no hablemos de esto. Vamos a descansar un rato. Sí, es verdad. Tienes razón. Vais a morir. Bueno. ¿Alguien más? Tú. ¿Cómo coño me has escuchado, tío? ¿Cómo coño me has escuchado, tío? ¿Tan lejos? Bueno. A mí me va bien el juego, tío. Por eso me alegro, tío, porque antes macho iba fatal, pero fatal, fatal. Estaban tirados todo el rato. Igual era la zona que se laqueaba mucho, no entiendo. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo, pero ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia, los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Hay mucho... Hay demasiada incultura, ¿no? Dentro de... De aquí. De la isla. Bueno, continúo un poco más. Y nada, lo dejaremos por aquí enseguida porque, macho, llevo un día de que no sé qué coño pasa en este juego. Vale, por aquí. No, hija. Ah, necesito fuego. Vale. Pues aquí hay fuego. Es por allí, ¿vale? ¿No? Sí, por allá. Vale, saltamos. ¿Veis? Aquí sí que se tiene que laguear porque hay mucha lluvia y eso laguea un huevo. Además el entorno es muy grande, entonces en la guerra es normal, ¿vale? Pero lo antes no es normal. Lo antes sí que no es normal, pero para nada. Además era quitar el flash, o sea, dejar de grabar y va bien. O sea, era cosa de grabar, no entiendo. Además tan exagerado, no sé. No lo sé. Dale la E. No, pero si le he dado. Dios, es que me... Pero si me ha agarrado. Me ha agarrado una vez. En fin. Falta. Otra vez. Vale. Gracias, juego. Joder, mancha. Clara, ¿me recibes? Ensayo y error, tío. ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Bien. ¿Bajo aquí? ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¿Ah? ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Wow! Contra el Moldov.
Dios, qué bueno. Ah, no, le he dado. Sí, A ver quién muere aquí. El colega. ¡Oh! Soy Lara Croft. Y soy arqueólogo. Está enterado. Vale. Bueno, restos. Tengo un montón de restos. Eso mola. Vale. Estamos en la puta boca del... Estamos en la en la boca del lobo, tío. Joder. Mira esa torre. Bien, un fuego. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta mona? Ah, es guapa, ¿eh? Sí, muy guapa. Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien, agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo mundialmente conocido arqueólogo doctor James Whitman. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4, acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yavatai está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso decía siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Mm.
Vamos, nada. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Bueno, pues gente, vamos a dejar por aquí ya. Lo de antes, lo siento mucho, en verdad, lo siento mucho. Y no sé, yo no puedo hacer nada más. El juego no sé qué coño le pasó. Es que tuvo un mal momento o algo así, no sé. Esa parte iba muy, muy lagueada, demasiado lagueada para el momento. Y no sé por qué iba, sinceramente. La cosa es que ya va bien, sin sentido alguno. O sea, no, yo no he hecho nada para que vaya mejor. Así que bueno, no sé. Cosas raras, ¿no? Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. Muy bonita. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Creo que ya es el momento para guardar aquí la partida y... Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas... Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Sobre por un día más. Mola. Sí. Vale. Así que nada, gente, vamos a dejarlo aquí y se guarda la partida. Sí, se guarda. Si os ha gustado el vídeo, hasta pronto. Adiós.